canción. Levantar.
Los que no trajimos punes. Más tarde vamos a regresar. Más rato, ¿sí? Más tarde vamos a regresar. ¿Cuánto va a ser esta mañana? Más tarde vamos a regresar para la escuela. Yuhu, ya leí el talle, esta cosa. Talle. Yo espero, por favor, más al suelo. Ay, yo nunca Ah, pues, pero ahorita lo está haciendo. Mira, aquí está, mira, uno, aquí está un gancho, mire. La que le pasa a la altura. Paro, pues, porque, sí, porque
Aquí tenemos que chapear todo, entonces, esta volada aquí, el árbol. Cuando uno se anda casando, pues anda contento, pues se deja cerca la hora que el semáforo va a poner en verde. Pues claro. Entonces, ¿dónde se lo voy a prestar? Solo que me lo cuide. ¿Va a ser más? Sí, que... ¿Va a ser más? Voy a ver cómo hago, porque... Con el cuerpo que voy a trabajar. Apenas, yo... No, preocupe. No preocupe, Darwin. Yo llevo la pluma por el trabajo que voy a hacer, no me puede hacer mucho. Pero dale, yo voy a ver consigo otros por ahí en el camino. Pues, vaya, ya, pues. Yo me voy porque vaya, ya, ya es hora de trabajar. No, vaya, no vaya, quedara, ya voy a quedar acá. Ahí le voy a dar la invitación a su casa. Va, pues. Le voy a pedir disculpas que me han un poquito la carga. Porque fíjese que pues, yo venía temprano. Ay, usted me dijo que trajera cuerpo. Sí, cuerpo y cómo. Y bueno, usted me dijo que el trabajo ya iba a ser con cuerpo. Sí, pero como la puma, acuérdense que la puma hay veces que ocupa por lo bajito. Hay algo sirve de gancho. Sí, pero fíjese que. ¿Y qué le pasó? Un fracaso y por eso no me agarró la tarde. No fracaso, ¿sí? Pero que algo me lo prestó un chero para eso. Y recuérdense que cuando uno está trabajando, fíjense que las cosas que uno no hay que prestar, porque de luego que uno va a trabajar, pero anda sí, todo. Maestro, ¿sí? Pero imagínese cómo va a creer que tiene un gran amigazo mío, hermano. ¿Por amigo que está ahí a dónde? Jamás la ocasión que lo que le está pasando no podía ni. ¿Y qué le está pasando? Ay, no ve que pues, va a aprender semáforo. ¿Y quién? Van a aprender semáforo en verde. ¿Y quién? Va a haber chispas de todos colores, usted no sabe. ¿Y a dónde? Ah, espérense, ya le voy a contar. Va que ya está interesado, va. Ay, ahí me está regañando, viejito. No, pica. Mire, oiga lo que le voy a decir. No, me está diciendo que sí, no traigo cuerpo. Pues sí. Que nunca se presta. Óigame lo que le voy a decir. Fíjese que
no es el día que trabaja, no que la persona. Por eso, y yo lo presentando es todo. Yo eso les dije, porque me dijo, por ahí venía la Diana a comprar y me dice, mi amor, ya va tarde. Porque sabe que la hora no trabaja ni el día. No, es la persona, ¿eh? Por eso, porque ya me está regañando que no traigo corvo. Por si presta el corvo, porque yo soy uno, llevo mi corvo y ¿a dónde lo prestó, pues? Es que él me ha hecho, es un gran amigo de la alma. Y así mismo, es el amigo. Y anda con una. Ya me acordé. Darme. ¿Ah? Darme. Bueno, no, ¿eh? Van a ver luces de todos colores. Madre mía. Les voy a decir que. Se va a casar Dar, güey. Y por eso prestó este corvo. Yo no me pegué, hombre. Sí, y por eso lo prestó. Por eso lo prestó. Y no es mi amigo Darwin, pues. Sí, pero de luego que se va a casar, tiene que tener anda un corvo. Ah, pues sí, macho, pero él me dijo, présteme el corvo. Entonces vine yo, le dije, fíjate, a ver, voy por donde es el viejito pícaro. Le dije, oye, oye, lo que pasa es, ya no voy a trabajar, ni yo voy a trabajar. Váyase para su casa. Pero me va a pagar el día. Sí, se lo va a pagar. Ay, pero se lo va a pagar. Mire, macho, ¿eh? Yo casi como que alistara para que le compre un buen regalo a la madre. Yo no es que sea mala persona, que le esté gastando en cara que ella lo desroba, pero... No, váyase para su casa, vamos a ver qué pasa más adelante. Va, pues sí. Entonces me paga el día, sí, no tiene la pena. Váyase. No, yo no te dije que vaya para la casa, no lo estoy engañando. Bien. Ya. Es que va a pasar allí. De casarse, se lo pueden pedir. Último que pueda. Y van a ver. Chepita, no le quise contar lo que va a pasar allí. A ver, voy a ver.